Hola amigos, ¿qué tal? Se dice que el fútbol es pasión de multitudes y por eso estamos aquí para demostrárselos. Soy Mónica Rubio, gracias por acompañarnos en una nueva presentación de Fútbol con Acento. En la última jornada del Campeonato de Fútbol Mexicano no ha habido sorpresas y los favoritos se alzaron con sus respectivas victorias. Sin embargo, no faltó la polémica por algunas jugadas que fueron sancionadas y fueron un tanto dudosas. Este es nuestro resumen. El equipo del Guadalajara corrió con suerte al no recibir gol en el primer tiempo. Por fortuna, Sebastián Mas ni Britos pudieron perjudicar al cuadro rojiblanco. Fue en el segundo tiempo que por medio de un cobro penal de Juan José Vázquez, el León se puso al frente en el marcador. 7 minutos después vendría el descuento por parte del Chiverío y fue Jorge Enríquez con un certero cabezazo quien pudo vencer al Porto. Y ya en tiempo agregado, minuto 92, Rafael Márquez, de tiro libre, venció por segunda ocasión el marco de Edgar Melitón Hernández. Así fue que el rebaño sagrado, dirigido por John Van Schip, consiguió la victoria dando un respiro al equipo y también a la afición chiva. En un encuentro donde el América se apoderó de los rumbos del partido durante los 90 minutos, los pupilos de Miguel Herrera abollaron la corona del campeón del fútbol mexicano y fue en el minuto 48 donde el goleador americanista Raúl Alonso Jiménez, a pase de Rubén Sambuesa, consigue el primer tanto del encuentro y al 74, con remate de cabeza, el ecuatoriano Cristian Benítez da el segundo golpe al Club Santos. Cabe resaltar que ahora sí, el América jugó bien y dio gusto a los aficionados que dieron el grito en el Estadio Azteca. El director del diario deportivo Esto, Salvador Aguilera, nos trae un completo análisis sobre lo más destacado esta semana en el Campeonato de Fútbol Mexicano. Gracias, Mónica. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Vamos a platicar de lo que está sucediendo en el fútbol mexicano. Desde luego, el draft viene, la compra-venta de jugadores. Los equipos tienen la oportunidad de armarse de cara al próximo torneo que estará iniciando después de la Copa del Mundo de Brasil 2014, por allá del 18 de julio. Ya estaremos viendo cómo se presenta este campeonato. ¿Será tricampeón el León? Creo que es realmente un desafío grande para el equipo dirigido por Gustavo Matosas. ¿Qué va a pasar con las Chivas Rayadas del Guadalajara, con esos refuerzos de experiencia que ha sumado hasta estos momentos? También las Águilas del América, los grandes del campeonato mexicano, también Cruz Azul. En fin, es la oportunidad para armarse, para sumar refuerzos. Hay que recordar que tenemos al Benjamín de la primera división, a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. En fin, creo que es un panorama muy interesante el que se presenta en el campeonato mexicano. Se están armando los equipos, ya estaremos hablando con mayor precisión de las altas y de las bajas de cada uno de los 18 equipos del fútbol mexicano. Por lo pronto, Mónica, regreso contigo. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Y comenzamos hablando del delantero uruguayo del Liverpool, Luis Suárez, que vuelve esta semana a hacer noticia, ya que según señalan varios medios ingleses, el Real Madrid lo quiere fichar cuanto antes para reforzar la delantera del club blanco esta próxima temporada. Estaríamos hablando de que esta operación se realizaría antes de finalizar el mercado de fichajes de verano y si se concretase la salida del jugador español Morata, quien finaliza su contrato en 2015. Por su parte, el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha señalado que la salida de Morata es casi segura, pero descarta que por los momentos Luis Suárez tenga una oportunidad en el Real Madrid y así lo explicó en la rueda de prensa ofrecida en la presentación de su nueva página web. Sí, hemos hablado, pero creo que hasta el final del Mundial no creo que vamos a hacer cosas. Tenemos que esperar, esperamos el final, tenemos el tiempo para hacerlo porque el mercado está abierto hasta el 31 de agosto, entonces no tenemos prisa, no tenemos que hacer muchas cosas, si lo vamos a hacer juntos, pero no será en este momento.
Y siguen los problemas para el crack argentino del Barça, Lionel Messi, que ahora está siendo investigado por la Guardia Civil Española por supuestos desvíos de dinero obtenido durante los partidos amistosos que realizará el jugador durante su última gira por Centroamérica. Tanto Messi como su padre han señalado que esta información es completamente falsa y que en estos partidos celebrados durante los años 2012 y 2013 no ha habido ningún lucro personal por su parte y que ellos solo han declarado como testigos de la investigación que se está llevando a cabo. Lo que sí está preocupando a sus seguidores es la salud del futbolista azulgrana, quien sufrió nuevamente problemas estomacales en el partido que disputó la selección argentina ante Eslovenia. Aunque Messi no mostró su mejor actuación en este encuentro amistoso, sí que anotó un gol y ahora solo le importa concentrarse para su gran debut en el Mundial de Brasil. Y hoy en nuestro segmento Un Minuto en la Historia, vamos a recordar lo más destacado de la Copa del Mundo celebrada en Sudáfrica en el año del 2010. La 19ª Copa del Mundial de la FIFA se jugaría por primera vez en suelo africano y la cantante colombiana Shakira sería la encargada de hacernos mover las caderas al ritmo del Waka Waka, la canción oficial del Mundial de Sudáfrica 2010. Las vuvuzelas con su ritmo ensordecedor no se hicieron esperar y el balón oficial del torneo, el Jabulani, custodiado por 9.000 policías, empezó a rodar el 11 de junio. En este Mundial de Sudáfrica, Cuauhtémoc Blanco se convertiría en el primer futbolista mexicano en anotar en tres fases finales de la Copa del Mundo. Un simpático pulpo llamado Paul sería el otro héroe del torneo al acertar todos sus pronósticos. Sin duda que este Mundial de Sudáfrica fue un Mundial lleno de anécdotas. España rompería todos los pronósticos consiguiendo lo que nunca antes se había logrado, perder el primer partido y acabar convirtiéndose en campeón de la Copa del Mundo. Así los españoles conseguían su primer título mundial en esta final histórica frente a Holanda. Y para todos los pequeños en casa, bueno, y para los amantes del fútbol también, hoy tenemos con nosotros al jugador y entrenador colombiano Johnny Bueno, que nos va a explicar la técnica para cabecear un balón. Hola amigos, yo soy Johnny Bueno, entrenador de Ávila Soccer. Hoy amigos vamos a ver el cabeceo de balón. ¿Cómo cabecear un balón? Para cabecear un balón solamente es muy sencillo. Siempre debes tener tu mirada en la pelota antes de ir a hacerlo. Nunca pierdas la pelota de tu vista para tener un buen cabeceo. Usa siempre la parte que se llama la frente, pero cabeceas con la parte donde empieza el cabello y termina la frente para tener un buen cabeceo. Empujas tu cuello hacia atrás y ejecutas tu cabeza hacia adelante. Este movimiento, so, saltas, vas a buscar la pelota y te encuentras con ella. Nunca esperes a que la bola llegue a tu frente. Tú tienes que ir hacia la pelota. De esta manera vas a tener un buen cabeceo y muy fuerte. Saltas y cabeceas hacia el frente. Esa es una demostración, ayudando a que tu cabeza vaya hacia el frente. Usa la parte de tu frente. Esa es forma de cabecear fuerte donde tú quieras que vaya el balón. Siempre mira la bola, mira la pelota para saber a dónde tú quieres que vaya. Usa tu posición, tus hombros y todo. ¿Ok? Practica todos los días. Fuerte. Usa tu cabeza. Nunca pierdas de vista tu balón, mira la pelota, diviértete mucho y vas a mejorar bastante. Cuídate. Esta jornada trajo consigo una de las jugadas polémicas debido a una tarjeta roja. Sin embargo, las imágenes dejan dudas sobre la rigurosa actuación del árbitro. El Chaco quiere hacer contragolpe. El rebote le queda a Barrera. Barrera en el mano a mano. Sigue Barrera, lo baja. Y esto lo va a expulsar. ¡No! ¡Lo va a expulsar! ¡Lo va a expulsar! ¡Se va Molina de la cancha! ¡Se va Molina de la cancha!
posición manifiesta de gol y está expulsando a Molina. Habrá que ver si era el último. Esa es la gran incógnita, si era último hombre, o sea, es una falta, pareciera de tarjeta. Lo que la hace de roja es que lo agarra materialmente para que no se vaya solo contra el arquero. Pero no era el último hombre, yo creo que se precipita ahí Paul Delgadillo, Se apresura y va a echar a perder un poco el partido. Pues rápidamente a los 14 minutos, América contra la pared, expulsado Molina. En nuestro tiempo de prórroga les presentamos a unos aficionados muy fieles a su equipo y con mucho encanto y creatividad. ¿Desde cuándo sigue al equipo de Nesa? Desde todos los meses anteriores, de segunda división, cuando era de Ecatepec y subió a primera división, vino la franquicia de Toros Nesa, desde ahí estamos. Hay gente que viene de los alrededores y vienen a ver a Nesa, porque saben que es un equipo de entrega y de corazón, que sigan aquí viniendo cada rato y que invitan a la gente a ver a este equipo, que pierde o gane, siempre estamos con ellos, en las buenas y en las malas, los invitamos de corazón. La próxima semana repasaremos los goles de la jornada y recordaremos a un grande del fútbol, el Rey Pelé. Nosotros nos despedimos y les damos las gracias por acompañarnos. Esto es Fútbol con Acento.